vamos a ir reflejando la previa, cómo se están preparando todos los candidatos. Hubo cierre de listas este fin de semana, uh-huh. mucho movimiento. Y bueno, vamos a estar, obviamente, tratando de trasladarte a vos las inquietudes, los proyectos de los candidatos. Porque, bueno, creo que tenemos que acostumbrarnos y ir haciendo docencia nosotros, ustedes, ejerciendo la ciudadanía, obviamente nosotros también, de pensar un poco nuestro voto, de cada vez tener un compromiso mayor a la hora de votar, porque después vemos lo que nos pasa. Nos encontramos con gobiernos que no nos representan, con candidatos que, uh-huh. que después se transforman en legisladores, diputados, senadores, concejales, pero si... No me dijo que iba a hacer esto. Sí, al contrario, dijo que iba a ir por este lado y ahora va por este. ¿Y las promesas? ¿Qué onda? ¿Cómo? ¿Yo entendí mal o cómo fue? Bueno, pero nos queremos hacer eco de algo que ocurrió en Alcorta este fin de semana. Es noticia nacional porque tiene la particularidad de que Pamela Rocchi se convirtió en la primera candidata trans a presidenta comunal del país. Es candidata para la presidencia comunal de Alcorta, bien digo ahí, uh-huh. por el Frente Progresista. Y está en línea, Pamela, buen día, ¿cómo te va? Hola, buenos días para ustedes y bueno, para toda la audiencia. Un placer estar hablando. Bueno, ¿cómo es llegar hasta acá, Pamela? Porque por todo lo que pasaste y ahora decir, estar ahí, verte en una lista con gente, muy buena gente acompañándote, ¿cómo es? ¿Cómo lo estás viviendo? Bueno, mira, primero con... A veces viste que decís, bueno, quiero hacer esto, quiero hacer eso, y cuando lo haces, si no, no lo puedo creer que lo estoy haciendo. Es como uh-huh. que... Pero bueno, esto yo, si bien hace muchos años que lo vengo pensando, que quiero, que me vengo formando, porque creo que en la política hay que formarse, si no después pasa lo que estaban diciendo ustedes, aparecen nombres que vos decís, bueno, no cumplen con uh-huh. lo que prometen, porque bueno, seguramente son improvisados en la política, y eso es lo que no necesitamos. Pero bien, tratando de llevar adelante esto que bueno, que siempre quise hacerlo, y nada, y con mucha alegría, y sin nervios, porque yo soy una persona que, mira que siempre cuando quiero emprender algo, ay, me pongo nervioso. No, esto no, estoy tan tranquila y lo estoy disfrutando, porque bueno, nada, hoy tenemos que abocarnos a la gente. No sé si te pones nerviosa, pero los que tuvimos la oportunidad de verte en acción y trabajando, sos imparable, pará un poco, ¿viste? Bueno, esas son las enseñanzas que nos dejó Miguel Lisci. Tal cual, que era tal cual. 24-7. Él, recuerdo la primera vez que nos reunimos cuando él nos convoca para ser funcionarios de su gobierno, era sí. nos dijo dos cosas principalmente, que trabajemos para el pueblo santafesino, para todos y para todas, uh-huh. y que esto era 24-7, y sino que, como no nos dijo que nos quedemos en nuestras casas, pero él quería que estemos atentos y atentas para el pueblo, que bueno, y es lo que me gusta, es lo que siempre aprendí, sí, y es lo nota. Que nada, y creo que para esto tenemos que estar, para trabajar para el pueblo. Uh-huh. Bueno, contanos qué estás pensando para el Corta. Bueno, principalmente, si bien conozco las necesidades, las carencias que tiene el pueblo, tanto en obra pública, en salud, en educación, yo creo que vamos a tener una muy fuerte impronta en desarrollo social. La gente sabemos que la está pasando muy mal. Antes era la clase media-baja, ahora es todo, el 80% de la comunidad la está pasando muy mal, y yo creo que nuestra impronta va a ser en desarrollo social. Seguir haciendo, hay cosas que esta gestión actual la está haciendo bien, por ejemplo, el tema del campo. Alcorta, con gran historia del campo, necesita seguir arreglando los caminos rurales y varias cosas, pero bueno, son esos los ejes, y después, obviamente, una fuerte en obra pública, que hace mucho tiempo que en Alcorta, por ejemplo, no se hacen calles de pavimento, pero bueno, esos serían los ejes principales, y bueno, y después el día a día, que es lo que más lleva tiempo. Pamela, Lautaro te saluda. Bueno, primero, ¿cómo estás, Lautaro? Bien, felicitaciones por la candidatura. Después se me ocurre preguntarte, a nivel nacional, hace poco se estableció la ley de cupo trans, también tenemos la ley de paridad a nivel provincial. ¿Crees que esto podría ser un puntapié inicial para que los partidos o aquellos sectores políticos más partidarios se actualicen de alguna manera?
Sí, totalmente, totalmente. Esto, a ver, como todo es voluntad política, el cupo laboral, la ley de paridad, el aborto y todo son cuestiones meramente políticas. Y esto es lo que yo tuve. Yo cuando se lo planteé a Clara García, decirle, Clara, quiero ser candidata en el Corta, yo creo que este es mi año, porque si bien varias veces quise hacerlo, no se daban las circunstancias. Bueno, este año cuando se lo planteé a Clara, dije, Clara, quiero hacerlo, soy joven, tengo las ganas, tengo todo. Y ella me dijo, Pame, vamos a darle para adelante con esto. Y bueno, y ahí se lo presenté a la gente del Partido Socialista de mi pueblo, donde había una renovación de candidatos, de autoridades. Y todo el mundo dijeron, sí, Pame, vamos con vos. Y nada, y les conté por qué quería ser candidata del Corta, porque siempre lo dije, soy quien soy gracias a mi pueblo. Que no me discriminó, que no me echó, y bueno, y hoy después de 10 años estar en la función pública, creo que es momento de volver y decirle, bueno, aprendí a hacer todo esto, sé hacer todo esto, y bueno, y más una persona que yo siempre digo, nací en el Corta y conozco y sé lo que es mejor para el Corta. Uh-huh. Pame, vas a tener que tener un fuerte acompañamiento, y entiendo que es así, de la gente de Alcorta, porque no la vas a tener fácil. O sea, vas a gobernar, de ganar Alcorta con tanto un gobierno provincial como nacional opositor. Sí, totalmente. Pero bueno, sé que hay un montón de herramientas también para, primero, creo que hay que presentar proyectos. Los proyectos hay que presentarlos, hay que seguirlos, porque después pasan por muchas secretarías. Y bueno, y después seguramente si ahí están los medios, hay un montón de cosas para decirle al pueblo. Bueno, ni el gobierno provincial ni nacional nos está acompañando, pero también hay otras herramientas. Yo creo que a veces en los pueblos y ciudades no es que se malgaste el dinero, pero bueno, hay cosas que hay prioridades que hay que tener, y yo creo que bueno, que el pueblo tiene recursos propios también, uh-huh. Que bueno, que a sí, veces es un pueblo, pasa con el gobierno, es un pueblo muy empujante, no tiene un plazo fijo y no se los da a la gente, que es quien realmente lo necesita. Bueno, conocemos la historia de Alcorta y sabemos que es un pueblo muy pujante, te decía, ¿no? La fuerza del campo, de la producción, siempre lo sacó adelante. Sí, totalmente. Igualmente, Alcorta, en Alcorta soy Pamela Roche, soy la hija de Olga y Osvaldo, soy una persona que soy una vecina del pueblo. Después, bueno, sí, obviamente que esto va a traer noticias, porque bueno, no siempre pasa que una persona trans tenga ganas, aspire a ser candidata a presidenta comunal, y es un muy buen momento para mí en lo personal, pero para mi comunidad, poder demostrar que las personas trans podemos hacer un montón de cosas y no todo lo que la sociedad construye ante nuestros cuerpos. Totalmente. Sos una persona que inspira y mucho, Pamela, y creo que lo sabés. Sí, sí. Y nada, y me encanta vivir este momento y nada, y poder darle también, mostrar a la sociedad todo lo que podemos hacer. Bueno, Pame, gracias por este contacto, ¿eh? No, y te deseamos por favor, lo mejor. Y nada, estoy a disposición para lo que necesiten. Dale, sí, sabemos que en vos es eso, 24/7. Sí, lo vimos. Así es. Bueno, muchas gracias. Así debe ser siempre. Así debe ser. Gracias, Pamela. No, muchas gracias y buena semana.